Claro que sí, este 2016 tenemos que dar el cierre, un cierre contundente de los trabajos de Foro Nuevo Sol, sobre todo aquí en el municipio de Zacapu, que el pasado sábado tuvimos lo que es ya el cierre de la clausura de los talleres que llevamos a cabo durante este 2016. Fue un éxito sobre todo el taller de filtro navideño, donde las compañeras, sobre todo para mujeres, que es un autoempleo, es un material, una manualidad que ellos por ahí luego vendieron algunas cosas y se ayudan. Entonces esa es la idea de Foro, de bajar algunos talleres, manualidades y sobre todo que genere autoempleo, que genere una entrada para las familias y a la vez que no compren tantos artículos sino que los fabriquen. Yo creo que esa es parte de la política y eso nos ayuda, además de los talleres de formación política que por el momento se detienen porque hay que descansar, hay que dedicarle a la familia, pero esos nunca van a tener cierre, nunca van a tener final porque hay que capacitarse todos los días en el tema político.